Perfecto, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. ¿La cena está en marcha? Por supuesto, ya la dejamos preparada. Hola. Yo estuve hablando con Silvia. ¿Sí? Me dejó ahí la boca hablando solo cuando pregunté sobre la cena, que iba a haber. Perdón, ¿cena? ¿No cocinaste nada? No, estuve todo el día en la unidad básica. ¡Qué mentira, trabajando! Pero criolla. No seas mal. ¿Vos le crees? Decí la verdad. Nadie le cree nada. ¿Qué va a hacer? Ella es mi amiga. Ella, mira qué grande amiga que tengo. Bueno. Gracias. Señor. Mario. Bueno, se cortó la calle, la avenida Ratti. Hay una inauguración importante, ¿no es cierto? Sí, hoy inauguramos la Unidad Básica Pensamiento Nacional, un lugar que además de ser un lugar partidario, un local partidario, es un lugar para que todos los vecinos puedan llegar a estar con nosotros, a traer sus reclamos. Aportaremos dentro de nuestras posibilidades las soluciones que haya, pero lo importante es que el vecino y el funcionario, el compañero, todos podamos articular y movilizarnos para que nuestra Argentina realmente avance y no olvidarnos que esto es una partecita más de la democracia, una forma más de evitar lo que está pasando en Ecuador, por ejemplo. Exacto. O lo que pasó en Honduras. Exacto, es muy importante ese tema. ¿Qué barrio es este? Este es una confluencia de barrios en realidad, porque este barrio tiene una partecita de Parque Alvear, es una partecita de lo que sería, lo que empezaría a ser Villa León, en fin, tiene un poquito de todos lados, pero lo importante es que es la calidez de los vecinos, eso es lo que importa. Desde temprano los vecinos están con alegría y eso me pone feliz. Exacto. Gracias por la invitación, Hugo. No, gracias a vos. Todo el éxito. La estrella hoy es tu hermano. Como secretario general de la unidad básica. Secretario general, bueno, ¿qué sentís cuando en un barrio se comienzan a abrir estos lugares que van a ser seguramente la ida y vuelta que un político necesita, ¿no? Bueno, lo que siento es que estamos recuperando de a poco la comunidad, los vecinos y en general en el país la capacidad de sentirnos partícipes de la vida política del país, de la capacidad de debatir, de discutir, de hablar de política, que es una palabra muy importante, porque si no hay soluciones políticas, yo creo que no hay soluciones. Y me parece que la gente se acerque y que esta unidad básica, y ojalá todas, y todo, y en general todos los lugares o los espacios políticos puedan servir para que la gente interactúe en ellos, participe, exprese sus opiniones y también se nutra de todo lo que significa pensar cosas para nuestro país, para la comunidad, en el caso de nuestro local, pero también con proyección a todo lo que tiene que ver la provincia y el país, porque tenemos que recuperar la capacidad del debate. Tenemos que volcar nuestro pensamiento, escuchar otros pensamientos, y de todo eso surge la síntesis superadora que permite que un país pueda generar todos aquellos remedios para superar la situación actual. Te agradecemos mucho, te dejamos disfrutar de esto que es la inauguración de un centro, sin duda. Bueno, gracias y gracias por estar ustedes acá reflejando esta realidad. Claro. Te tengo que agarrar así porque ahora nunca están laburando muchísimo y uno no quiere interrumpir, pero
esto es algo importante políticamente y a la vez tiene esa cuestión de fiesta, ¿no? Seguro, seguro. Entonces, es una cuestión importante políticamente y es, cuando se inaugura una unidad básica donde se comienza a militar los problemas nacionales y del distrito, es como una fiesta porque uno le pone muchas ganas, mucha militancia a todo esto. ¿Vos notás que hay más participación o menos de la gente? Veo que mucha más participación, sobre todo de los jóvenes. Y eso es muy importante porque en la década del 90, en la década pasada, es como no me importa nada de los chicos. Hoy veo que se ha politizado y bueno, esto es buenísimo, ¿no? Porque... Sin duda, sin duda. Te agradecemos mucho, como no, siempre. Gracias. Bueno, Marcelo. Inauguración de una unidad básica en este 2010, ¿qué representa para vos? Para mí representa una necesaria organización de, del campo nacional y popular en una nueva realidad que está viviendo la Argentina y Latinoamérica, y es necesario avanzar en dos sentidos. Primero, consolidar la organización barrial para mejorar las cuestiones concretas en los barrios, pero también para difundir las principales causas que lleva adelante el gobierno nacional, como por ejemplo la implementación definitiva de la ley de medios, poder discutir en el ámbito del Congreso la posibilidad de que los trabajadores puedan participar de las ganancias de las empresas, poder decir que terminemos con una de las últimas leyes importantes que quedan todavía vigentes de la dictadura, que es la ley de entidades financieras, y todas estas cuestiones generan, como le gustan decir a algunos sectores de la oposición o de la oposición mediática concretamente, generan crispación. Porque para generar todas estas cuestiones que puedan hacer que un gobierno trabaje verdaderamente en favor de su gente, hay que generar estos momentos de discusión, de debate y de fortaleza en la posición que uno tiene para poder modificar la realidad y transformarla en una realidad más favorable a nuestra gente. Ya te anunciaron, ya te aplaudieron y por culpa mía estás a mitad de camino. Gracias, Marcelo. No, gracias a vos, un abrazo. Muy bien, secretario, ¿cómo estás, Alfredo? Creo que es un clima de fiesta cuando se inaugura un lugar que políticamente tiene que ver y que socialmente tiene que ver, ¿no? Por supuesto. Más que estamos viviendo una etapa de participación, de que la gente entiende que la política es el único instrumento para transformar la realidad. Y bueno, venir a felicitar a nuestras compañeras y compañeros del barrio que siguen tosudamente trabajando por ideales, por acompañar a un gobierno nacional que está en el camino que consideramos que tiene que ver con nuestros ideales. Y bueno, es un motivo de festejo que la gente se involucre y que los compañeros y compañeras del barrio estén al servicio de los demás vecinos. Sí, estamos hablando de Ituzaingó, pero no escapa hoy a lo que es una realidad también del país y latinoamericana. Yo creo que con los acontecimientos ocurridos en Ecuador es más que importante que desde nuestro barrio, nuestra cuadra, comencemos a transitar la participación, ¿no? Por supuesto. Y además, así como sirvió y sirve en Latinoamérica a la organización de los países para evitar que en el futuro pase lo que pasó en otra época, porque gracias a Dios ahora se pueden evitar los golpes de Estado, la irracionalidad, como pasó ayer en Ecuador. También en los barrios una manera de combatir, por ejemplo, la inseguridad, con las relaciones entre los vecinos, el lugar a donde recurrir y desde donde vincularnos con los vecinos, y además formarnos políticamente, ¿no es cierto? Que nuestros vecinos tengan la oportunidad de opinar de todo, porque a veces la política parece ser que fuera de una élite, porque así la ha vendido el liberalismo y una historia que... Ya los últimos años de nuestro país han sido muy tristes y gracias a Dios hay un nuevo camino que se ha empezado a transitar con mucha participación de jóvenes, con mucho entusiasmo, y creemos que más allá de que nosotros siempre inauguramos locales, sea en la época que fuere, hoy lo hacemos con más entusiasmo porque tenemos un gobierno nacional que cree en la participación popular. Te agradecemos mucho, Alfredo. Gracias. Hasta luego.